Bueno, profesora, revisando la información del jardín, pues pero todavía hay varias cosas que hacer. Esta casita protectora nos va a enseñar algunas de las medidas pues, que tenemos que tener en cuenta. Iniciemos por armar este rompecabezas. Esta es la guía. Muy bien. Esto nos va a enseñar, nos va a ayudar a identificar cuáles son las medidas de seguridad para la prevención de accidentes. Claro. Es importante que para generar estrategias y condiciones de seguridad usemos las herramientas de la estrategia Ciudad Protectora y Ambientes Seguros. ¿Se acuerda que tenemos estrategias y condiciones de seguridad para la prevención de accidentes y rutas de declaración de espacios de protección, las cuales son herramientas de la estrategia Ciudad Protectora y Ambientes Seguros, las cuales se encuentran en la guía Ciudad Protectora? Especialmente para prevención de accidentes y rutas de declaración de espacios de protección, ya que estas nos van a generar pues, estrategias y condiciones de seguridad. En el jardín aún faltan muchas cosas para hacer, para trabajar la cuestión de la prevención de accidentes en los niños y niñas. Claro está que ya hemos trabajado algunos de los aspectos. Para el objetivo de prevención de accidentes están los planes de prevención de accidentes y están las acciones comunitarias de protección. ¿Qué estás haciendo, profe? ¿Qué estás haciendo, profe? Estoy colocando unas señales de prevención de accidentes porque esta mañana estuve en integración social y nos explicaron diferentes formas cómo podemos trabajar en el jardín para prevenir accidentes con niños y niñas. Lo chévere es que cada imagen nos trae como la explicación y pues eso a todas las maestras nos va a dar herramientas como para tener más bases y trabajar con los niños y niñas. Esta señal también será muy útil para la institución y los niños. Aquí en el jardín es muy bueno cómo se está manejando la seguridad del cuarto de aseo, ya que pues tiene pues seguro y tiene pues puerta, ¿no? Y así me explicaron cómo podría trabajar la guía Ciudad Protectora para lograr que nuestro jardín sea un jardín protector. Porque los niños y las niñas donde están jugando y se movilizan, los espacios deben ser mucho más seguros.